Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta es una tarde de victoria. Tuvimos una mañana muy hermosa. Estuvimos platicando de la doctrina. Y vamos a seguir el tema, aunque ahora sí vamos a entrar al tema. En la mañana pues fue la introducción, pero creo que fue mucha bendición para todos. Y hoy pues vamos a seguir adelante. Si quiere me acompaña a orar para que Dios nos use y pueda abrir nuestra boca en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos esta tarde y te pedimos que tu bendición caiga sobre nosotros, Señor. Que por favor abras nuestro entendimiento y que la revelación que necesitamos este año sea dada para nosotros. Para todo lo que hagamos, Señor, en tu nombre. Y para que seamos prosperados, tanto en lo espiritual como en lo material. Yo vengo pidiéndote, Señor, que rompas toda atadura económica, que rompas todo espíritu de pobreza, Señor. Y que podamos venir al consentimiento tuyo de ser bendecidos a través de lo que vas a desatar hoy, Señor. Gracias por tu revelación y gracias por tu bendición. Amén y amén. Pueden descender, mis hermanos, y cuánto le pueden dar otro aplauso fuerte al Señor. Quiero empezar con esta porción que dice: nadie se salva por doctrina, pero sí se pierde por una mala doctrina. Y estábamos explicando en la mañana que nosotros debemos de afianzarnos en lo que Dios nos enseña
Pero las enseñanzas que usted oye tienen que estar basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado porque cambia nuestra vida? Y la palabra de Dios, hermano, se va a cumplir en nosotros. Por eso la enseñanza, la doctrina, tiene que estar basado en la Biblia. No le pueden venir a decir que es así, que es allá, si no le explican la Biblia. Amén. Ahora, doctrinas erróneas son doctrinas que están basadas en una verdad distorsionada. Quiere decir que hay verdad, pero hay una que está distorsionado eso. Entonces hay una confusión. Usted sabe que la que confunde es Babilonia, que quiere decir confusión. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y sabe que usted le está cayendo la revelación esta tarde. Y entonces Dios le va a hablar. Amén. Quiero empezar con este versículo porque mire que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, mucha? Dios mío, no sé qué pasó aquí, José Carlos. Venía a verme eso y voy a seguir hablando. Y yo lo que quiero decirle, hermano, que nosotros tenemos la necesidad de saber la verdad. ¿Cuántos quieren luchar por saber la verdad? Y la verdad es Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo es la verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces nosotros debemos de saber que estando en la verdad, tu vida, por muy difícil que sea, Dios te va a dar una respuesta hoy. Porque dice que la verdad nos hace libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces, hay cosas en nuestra vida que no somos libres y a través de la enseñanza, a través de la doctrina, a través de la verdad, nos hace libres. Pero si, a ver si apacho aquí no pasa nada, ahí está. Ya me asusté, que la tecnología me asusta a veces, hermano. Y entonces dice en Juan 7:17, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Mire qué tremendo. Pero en la Castilla dice, el que quiere cumplir la voluntad de Él. Mire qué diferente. Vuelvo a repetir, el que quiere cumplir la voluntad de Él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Entonces, mi hermano, los que hacen la voluntad de Dios van a saber si la doctrina que estamos dando aquí es de Dios o no es de Dios. Si es verdadera o no es verdadera. Entonces Dios le va, a través del Espíritu, le va a certificar que la doctrina que estamos dando aquí es de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se alegran por eso? Por eso lo estamos preparando, por eso le estamos enseñando, para que a usted no lo confunda ni le enseñen otras doctrinas, sino que usted aprenda lo que es de Dios. Claro que nosotros, como le decía en la mañana, nosotros no tenemos la totalidad de la verdad, pero lo que tenemos de verdad, eso es lo que le vamos a pasar a usted. Dice que hay vientos de doctrina, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. Entonces Dios lo que quiere es que usted crezca espiritualmente. ¿Amén? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? No nos podemos quedar niños, porque podemos ser, por ejemplo, préstame a la nena. Este es el mejor ejemplo. Véngase conmigo, mi amor. Es linda, preciosa. Es una de mis hijitas más lindas. En el espíritu, pues no, sí, ya te consiguió otra hija. Y ella es linda y preciosa, pero hay cosas que ella no tiene capacidad de entender. Entonces no nos podemos quedar así. Tenemos que crecer. Bueno, si crece así de guapa, pues está bueno, pero ese día son otros 20 pesos. Entonces nosotros debemos de crecer y no nos podemos quedar como niños. Pero dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, hermano, mire qué tremendo, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, en este tiempo, hermano, estamos viviendo cosas bien tremendas donde usted tiene que abrir sus ojos espirituales. Porque
Aquí lo que estamos haciendo es hacerlo crecer. Y entonces usted cuando mira una doctrina y dice, ah, no, esta no es de Dios. No, porque esto y esto no es de Dios, eso no es bíblico. Entonces usted se empieza a despertar, hermano. Y entonces Dios le da una habilidad a usted. Y entonces, como los de Berea, hermano, que se iban a estudiar y tenían la capacidad de ver si los apóstoles eran verdaderos o no, hermano. Imagínense qué capacidad los que tenían. Y nosotros debemos de estar en ese fluir. Por eso yo le pido a usted que se enamore de la palabra de Dios y que se enamore de la enseñanza de Dios para que no solo se la coma, sino que la viva. Porque si usted vive la doctrina, hermano, ya la hizo. Si usted vive la palabra, la enseñanza de Dios, usted va a crecer mucho, ¿verdad? Poniendo el espíritu y cambiando su vida. Porque también hay gente que se come la doctrina, hermano. Se conoce la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, pero no cambia. Y entonces solo son cabezones, hermano. Y yo no quiero que usted sea cabezón. Yo quiero que usted viva la palabra y yo también. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Y la palabra dice que debemos de ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Porque va a haber gente que se va a levantar con astucia a querernos confundir. Para decir, no, ustedes los que están, por ejemplo, hay corriente que dice que el Señor ya no viene, hermano. ¿Y cuántos están esperando al Señor? Yo estoy seguro que el Señor viene por mí. Y si ya estoy más tieso que a saber quién, me va a levantar entre los muertos, hermano. ¿Cuántos lo creen? Así que si yo muero hoy, téngalo por seguro que el Señor me va a levantar porque creo que Él viene por mí. Y viene con un galardón, hermano. Él no viene solo, dice que trae un galardón para usted. Y qué triste que perdamos un galardón tan grande como esperar su venida. Y dice que el que espera su venida se purifica a sí mismo, hermano, para estar preparado para su venida. Entonces nosotros lo estamos preparando para la venida del Señor. Y la gente, hay gente que está preparando a sus iglesias para quedarse. Yo no sé qué escoge usted, irse o quedarse. Yo me quiero ir. Y no me voy a ir solo, primero Dios. ¿Cuántos se quieren ir? Sí, porque si no me asusta, hermano. Yo solito en el cielo. No, yo sé que usted también se va a ir. Por las artimañas engañosas del error. Entonces va a haber un espíritu de error que va a estar, que ya está funcionando, hermano, para botar a la gente, para equivocarla en el nombre de Jesús. Yo he visto siervos de Dios que empezaron muy bien y que cayeron en doctrinas erróneas, hermano, y se perdieron. Y no regresan y están ya en esas doctrinas erróneas. Así que quiero que me acompañe, hermano, y miremos una de esto que le estoy hablando. Y uno es el movimiento judaizante. Es un movimiento religioso que pretende obligar a los cristianos a guardar la ley de Moisés. Imagínense qué tremendo. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, la ley mosaica. Estamos bajo la ley espiritual, bajo la ley del Espíritu. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba en la Santa Cena, hermano, y partió el pan, partió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces ahí se cumplió que nosotros teníamos mejores promesas, que teníamos mejores, todo mejoró, hermano. Pero hay cosas que sí jalaron del Antiguo Testamento porque hay un sinergismo entre ellos. Amén. Por ejemplo, no robar, está en el Antiguo y está en el Nuevo. No matar, también. No adulterar, cambió, hermano. Porque antes el que adulteraba lo apedreaba. Pero ahora, el que mira a una mujer y la desea, ya adulteró, dice. Está más serio, ¿verdad? Entonces que me chaco los ojos. No, tiene que ser ministrado para que no esté viendo lo que no tiene que ver. Silencio, hermano, pero está bueno. Personas que salieron en Jerusalén sin ser enviadas por los apóstoles, confundiendo con esta enseñanza a los que estaban en Antioquía, en Galacia, pasó lo mismo. Por eso Gálatas nos habla de libertad. Pero miren lo que dice en Apocalipsis 2:9,
Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mire cómo los mira el Señor, hermano, como sinagoga de Satanás. Y entonces dice que viene y dice, estos no son judíos y se quieren llevar de judíos. Amén. Por eso usted mira ahora un montón de que usan sombrerito y se ponen unas grandes barbas así, ¿verdad? Y los echan de todos lados, hermano, porque, ¿y estos cuates qué onda, va? Usan talit, usan las, ¿cómo se llama esto? No, la kipa es aquí, mijo, no, aquí ve. ¿Ah? Filacterias. Gracias, hermano. Póngale una estrellita al hermano. Y todo, y hermano, y no son judíos. Y los mandan hasta circuncidarlos, hermano. Cuando en el tiempo de que estamos viviendo, la Biblia dice que nosotros nos van a circuncidar, pero el corazón, el prepucio de nuestro corazón, no es físico, es adentro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que nos van a quitar la carne que está además de nuestro corazón para que nosotros podamos cumplir con las cosas de Dios. Mire qué diferente. Pero entonces ahora quieren volver a la gente a lo de antes, a la ley, hermano. Y la ley nadie la pudo cumplir, solo el Señor Jesucristo. 613 preceptos en la ley, hermano. Si alguien, hermano, no cumplía uno de los 613 preceptos, ya había perdido, ya no había cumplido la ley. Por eso tenía que venir un varón perfecto, un varón que se llamaba Jesucristo, que se llama porque está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y él cumplió la ley, hermano, y él fue perfecto. Tuvo un cuerpo de bajeza, tuvo un cuerpo igual que de nosotros. Él se cansaba, hermano. Él se sentaba ahí y decía, vayan a traerme, no había McDonald's, sino que vayan a ver qué me traen, mi pescado o algo así. Pero, hermano, y él se quedaba descansando un ratito. Él trabajaba durísimo, imagínese caminar todo Israel, hermano. ¿Cómo sería esa situación? Si usted dos cuadras ya está sacando la lengua. Ahí estaba con la samaritana, les dijo, déjenme aquí, aquí voy a estar tranquilo. Ya sabía que la samaritana iba a llegar. Ya sabía que un pueblo a través de la samaritana se iba a convertir al Señor. Mi Señor nos ha bendecido, hermanos. Y nuestra vida cambió a través de su sangre preciosa. Pero no podemos regresar a lo mismo. No podemos regresar a la ley. Debemos seguir lo que el Espíritu nos dice a través de su palabra, porque dice que el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas y nos enseñará todo lo que necesitamos, hermano. Bendito Espíritu Santo que está aquí. Y acuérdese que antes en el Antiguo Testamento, cuando el Señor quería usar a alguien, descendía el Espíritu y sobre la cabeza se ponía. Y ahora usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo de la promesa usted lo tiene adentro, hermano. Qué bendición. No está afuera, está adentro. Por eso dice que no hay que contristarlo. Y si tú no te has portado bien, arrepiéntete hoy para que el Espíritu Santo vuelva a tomar fuerza dentro de ti y te despierte y camines y hagas y deshagas delante de Dios. ¿Cuántos quieren eso? La iglesia atacada en el principio va a ser atacada también al final. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Le dicen que son mentirosos. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Jala, imagínese, hermano, lo que va a pasar. Pero sigamos porque el tiempo se nos va, hermano. Descendencia directa de los judíos, desviar a los cristianos, eso es lo que hace esa religión. Que Jesús no es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios?
yo y el Padre, uno somos. ¿Aló? Yo y el Padre, uno somos. Ahí está claro. ¿Quién puede decir lo contrario? Ellos dicen que Jesús no es Dios. Quieren desviar a los cristianos. Fíjese, hermano, que tremendo, porque hay gente. Por ejemplo, había una persona que yo le tenía cariño y lo traté de ayudar y nunca se dejó. Solo nos desgastaba y cada lunes venía aquí para que lo liberáramos, hermano. Y después iba a hacer cosas horribles, hermano. Y entonces, hasta que un día le dije, mira vos, cuando querrás de ver a ser libre, vení, le dije. Pero nos desgastás todos los lunes, hermano. Una vez me llamó y andaba con unas chicas horribles, hermano. Y me dijo, vení a traerme. Y yo lo fui a traer, hermano. Porque quería rescatarlo de esa vida que estaba llevando. Y le entraba drogas y todo, hermano. Y ahí estaba, hermano. Ahí por el Cerrito del Carmen, imagínense. Qué mujercita las de ahí. Y cuando le dije, vámonos. La mujer, hermano, sacó un cuchillo ahí. Es que si no me paga, que no sé qué, que. Está bueno, pues aquí está. Dije, antes que me meta un pullón, dije, mejor le pago esto. Y entonces me lo llevé a donde estaba su mamá y ahí lo dejé. Pero nos desgastaba, hermano, porque se contaminaba tanto con todo esto que le digo. Y entonces, liberada tras liberada, y después así nos quedábamos como si éramos trapos, hermano. Entonces, hasta que le dije, ya no llegó. Se enojó y ya no llegó. Y profetizaba bien, hermano. Qué tremendo, porque estaba trabajando en un don, pero el enemigo, ¿verdad?, haciéndolo pedazo. Pues un día me lo encontré con kipa, bien equipado, hermano. Con esas cosas que le digo que le salen aquí a los judíos, a los verdaderos judíos, está bien que lo hagan. Y esa kipa, fíjese qué tremendo, porque esa kipa no estaba en el tiempo de Israel. Y eso fue en no sé qué año que ya lo pusieron. Hasta eso, hermano. ¿Y qué onda, elegido? ¿Qué onda vos? Pues aquí, que el Eterno te bendiga. Ah, dije yo, aquí sí. Es donde le digo que si uno está bien en la doctrina, no, es de que el Eterno te bendiga, sí, está raro esta cosa. Y entonces me puse a platicar con él, ya más chanfleado, hermano. Y gracias a Dios, hermano, y vivía cerca de mi casa. Yo decía, ¿qué horas vino este a vivirse aquí? Un día tenía, en el, como hay un como jardinón así afuera de la casa, ¿va? En el bulevar. Y ahí tenía ya gente enseñándole. Ay, yo me enojé, hermano. Y bajé el vidrio. No le crean, es un mentiroso. Ese no es judío, es jodido. Y todos se me quedaron viendo así. Y después dije, perdóname, Señor, que estoy... Pero yo sí me enojé, hermano. Porque ¿a cuántos va a engañar? Si alguien está débil, cuando sienta ya también está bien equipado. Entonces nosotros estamos viviendo, hermano, tiempos gloriosos, pero estamos viviendo tiempos bien peligrosos, donde la iglesia tiene que afianzarse, donde la doctrina usted la tiene que defender. Yo por eso amo al apóstol, hermano, porque... le tocan la doctrina, ¡ja! Ese hombre salta como que es un león, hermano, defendiendo su territorio. Y no con versículos, no, él, una enseñanza, hermano, y la saca ahí. Y ahí subió sus 32, 33 tesis, siempre digo 32, 33 tesis, ya tiene otras preparadas, hermano. Porque la doctrina hay que defenderla. La sana doctrina de Dios hay que defenderla. Entonces, la sana doctrina es la que te bendice. La sana doctrina no te confunde. La sana doctrina te levanta. La sana doctrina te hace vivir mejor. ¿Valdrá la pena que tengamos la sana doctrina? ¿Y no pensamientos de hombre? Dice que es obra de las tinieblas. Jesús es un solo profeta. Ellos lo miran como un profeta nada más, hermano. Pero ¿cuántos saben que Jesús es el Mesías? Es el Hijo de Dios.
Este movimiento forma parte de la plataforma religiosa que entrará, que entregará el gobierno mundial al anticristo. Mire qué tremendo. Según Tesalonicenses 2:3 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de, culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces va a haber un engaño, hermano. Va a haber un engaño. Pero diga conmigo, yo no voy a ser engañado. Porque Dios me va a bendecir. Porque Dios me va a revelar. En este pasaje se puede notar que en el tiempo final será reconstruido el templo judío y como consecuencia será restablecido el sacerdocio arónico. Mire qué grueso. Ahora, si ya arman el templo y usted y yo todavía estamos aquí, hermano, espero que ya no estemos porque va a venir un arrebatamiento. Pero ya el templo ya lo tienen. Ya tienen hasta la vaquita roja. Dice que tenía un pelito blanco, ahora con tinte de mujer. Le quitaron el pelito. No. Dice que es perfecta. No tiene ni un pelo blanco. Es rojita. Ya la tienen. Ya tienen preparado los sacerdotes. Ya tienen preparado el sacrificio, hermano. ¿Cómo van a hacer eso? Si el sacrificio fue hecho por el Señor Jesucristo, Él murió por ti y por mí. Antes podían hacer un holocausto, pero ahora el que hizo el holocausto, le hicieron el holocausto, fue al Señor Jesucristo. Y Él murió y resucitó, y esa sangre fue derramada en la tierra, hermano. Y después fue bajado, y usted sabe que lo pulverizaron hasta que lo levantó el Padre. Miremos otro, el reino ya. Ya se pasearon en todo. El reino ya. Esta es una falsa doctrina. Esto enseña que somos hijos de un rey, que somos príncipes y debemos de tomar el gobierno de las naciones en nuestras manos. Hermano, si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo nunca vino a votar al César. Dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mire qué tremendo, él no vino, peleémonos con César, lo vamos a votar. Ahora, yo pregunto, ¿será que con una legión de ángeles el Señor no hubiera podido votar a César? Y entonces, ¿por qué no lo hizo? Él no se fue a meter con él, porque él lo que vino fue a salvar a la gente. Y todo lo que él crea será salvo. Entonces la misión de Jesucristo no era venir a votar un gobierno, ni a establecer su reino. Él vino a establecer su reino en nuestros corazones. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren el reino de Dios, pero en nuestros corazones, hermano? Y entonces por eso es que los cambios vienen de adentro hacia afuera. No somos religiosos, no somos sepulcros blanqueados. Somos hijos de Dios, donde el Señor ha puesto su corazón en nosotros, ha puesto su reino, hermano. Por eso el reino de Dios, hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Entonces el reino de Dios, hermano, lo están estableciendo, pero en nuestro corazón. No lo vino a establecer en la tierra. ¿Y qué dicen el reino ya? Hay que agarrar el gobierno. Hay que agarrar el buche a todos. Tenemos que agarrar las alcaldías, tenemos que agarrar la presidencia, tenemos que... Si usted se da cuenta, los grandes hombres de la Biblia nunca fueron los primeros.
Daniel tenía un gran peso, pero no fue el primero. José tenía, hermano, para mandar lo que quisiera, pero era el segundo. Entonces, Dios nos va a permitir, claro, Dios va a permitir que gente pueda llegar a puestos importantes para ayudarnos, para poder cambiar tal vez leyes que quieran estar en contra de nosotros. Pero hermano, de que venga y vamos a gobernar y que aquí estoy yo, hermano, no vamos a participar de eso. ¿Amén? Ahora si viene, mire hermano, yo tengo un llamado y yo quiero, me voy a tirar aquí a la alcaldía, pues bueno. De una vez le digo que sin privilegios. Porque o lo llamaron a eso o lo llamaron a servirle a Dios. ¿Amén? Entonces, ha habido gente que nos ha ayudado. Hay gente que se ha preocupado por nosotros. Pero nunca es tomar el gobierno. Ni establecer el reino así de esa manera. Porque eso no es a la fuerza, es en tu corazón. ¿Cuántos quieren eso? Daniel 7:21 dice, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de Días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Ahí está claro. Entonces no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Diga conmigo, es el tiempo de Dios. No es el tiempo de los hombres. ¿Amén? Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Diga al que tiene a la par, mirad que nadie te engañe. Mateo 22:21 dice, ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se metió. Actualmente este movimiento tiene como base lo que ellos denominan los siete montes, en los cuales la iglesia debe tomar terreno y conquistar. Uno es el gobierno. Dos, los medios de comunicación. Tres, la educación. Cuatro, la economía. Cinco, la religión. Seis, la celebración de artes, entretenimientos. Y siete, la familia. Siete cosas. Pero no es de esa manera, hermano. Porque hay cosas ahí que nosotros íbamos a abarcar. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, lograr poner un colegio cristiano nos ayudaría a que por lo menos gente que está en otros colegios que no son cristianos no los moleste. Que estemos en una misma visión. Y enseñarles, ¿verdad, hermano? Porque no garantiza que un joven que entra a estudiar a un colegio cristiano le van a salir alitas y va a volar como si es Red Bull, man. Sino que habría que enseñarle. Y a veces en los colegios lo que hacen es que hay papás que son bandidos, va, que no son cristianos y tienen los hijos que están hechos, hermano, bien mal, y los van a meter a un colegio cristiano para que lo que ellos no pudieron hacer lo hagan los demás. Pero no es así. Entonces sí vamos a tomar, no es que tomemos las cosas y las juntemos, sino que vamos a ser de bendición, hermano. Pero ellos sobre esto se basan para poder hacer como una religión. ¿Debe gobernar la iglesia en este tiempo? El enemigo va a tratar de cambiar los tiempos, era lo que le decía yo.
todo va, se va a dar, pero todavía no. Daniel 7:25, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Si usted se da cuenta, imagínese, hermano, todas las leyes que han estado cambiando a favor del enemigo, hermano. ¿Cómo va a ser posible que acepten leyes donde estén aprobando el aborto, que es una muerte, hermano? ¿Cómo es posible que hayan leyes que estén a favor del homosexualismo, cuando Dios, hombre y mujer, los hizo? Adán y Eva, no Adán y Esteban. Adán y Eva, hermano. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta de que el anticristo va a venir a cambiar las leyes, hermano. Y eso es lo que va a transmitir a todos los países. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempo y por tiempo, y por medio tiempo. Pero sigamos adelante. Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino, oiga, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí, es celestial. Amén, no es terrenal, es celestial. Por eso le digo que todo lo que Dios está haciendo para su vida, lo está incrementando en su corazón, en su vida. La iglesia y la política van de la mano. La verdadera iglesia de Jesucristo no debe meterse a participar en política. El papel principal de la iglesia es predicar el evangelio de Dios, aleluya. El reino se instalará adentro de los corazones, porque Dios trabajará de adentro hacia afuera. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Amén? Entonces viene la gente, porque hay gente legalista y le dice: no, 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 mire, usted tiene que usar la falda hasta el tobillo. Y usted tiene que usar una blusa de cuello de tortuga hasta aquí. Y un lunar que tiene ahí, sensual, no, no se puede ver. Disculpe, eso es arreglar a las personas por fuera. Porque si la EA en su corazón no ha cambiado y todavía sigue con sus mismos mates, va a seguir en sus andadas. Lo que le va a costar es quitarse la falda más, va, pero ahí igual. Pero si está cambiada esa persona, hermano, el mismo Espíritu Santo le va a decir a esa persona que no se está vistiendo bien. ¿Amén? Aquí viene una patoja bien bonita, hermano. Bien bonita, chaparrita, sí. Y cargaba una minifalda que parecía babero. Y todos los hermanos: ¿qué va a hacer, hermano? Ustedes dejen estar viendo, le decía él. Y él empezó a venir, hermano. Y yo le contaba a unos hermanos que ella, su problema era secundario eso, porque estaba metida en el ocultismo. Levantaba al marido así, mire, hermano, yo chiquita. ¿Quién le daba esa fuerza? Y una vez que la estábamos ministrando, empezó a hacer así, mire. Ah, yo dije, se va a manifestar, dije. Solo que a mí sí le va a costar levantarme, dije. Y entonces cuando de repente hacía manifestar, yo le iba a reprender y me dijo Dios: no, ministrale, mi amor, dile que yo la amo. Dice el Señor que te ama. Y empecé a ministrarla así y ya no se pudo manifestar, cayó al suelo. Entonces le empezamos a bendecir y le empezó a crecer la minifalda. ¿Entendió? Ya venía diferente. Pero ¿qué tal si hubiera venido yo: pecadora, enseñando hasta las
Entonces aprendió. Y empezó a cambiar su manera de vestir. Porque el cambio del Señor Jesucristo es de adentro hacia afuera. ¿Cuántos quieren cambiar por dentro? ¿Verdad? A veces por fuera, hermano. Hay mujeres que son bien bonitas, pero son unas panteras, hermano. Unas chichicúas. Ahí tan bonita. No se queda, Dios mío. Pobre el marido, dice uno. O viceversa, ¿eh? Hombres bien parecidos como yo, que son bravos, hermano. Que tienen mal carácter. Y entonces no lo de afuera, es lo de adentro. Cambia. Jesucristo vino a cambiar esta. No a la tierra, sino que a nosotros. Por dentro. Por dentro es el cambio. Entonces la gente religiosa quiere cambiar a la gente por fuera. Amén. Ahora, si hay alguien nacido de nuevo que va a la iglesia y es llamado a participar en la política, sí puede, no hay problema. Pero así como le digo, ¿eh? Viene, pero ya no participa porque está en las cosas del mundo. Y como le digo, nos puede echar una mano. Pero ya que venga aquí yo con un sombrero y, hermanos, me voy a tirar para alcalde aquí en la Antigua y usted me va a apoyar, necesito su voto. Usted dice, bueno, ¿es pastor o qué onda? Porque vamos a cambiar juntos en el Evangelio aquí en la Antigua, toda idolatría caerá. Quitaremos aquí, quitaremos. No, hermano, no, no. ¿Cómo me miraría, hermano? ¿Votaría por mí? Tal vez algunos porque es buena gente. O como aquel, va, que ni él votó por él mismo, hermano. Tiene que haber un cambio. Pero el cambio lo hace el Señor Jesucristo, no nosotros. Nosotros nos disponemos. Nosotros vamos a actuar. Pero realmente el que hace los cambios dentro de nosotros es el Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces no nos confundamos. Hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Y es broma lo de alcalde, hermano. Mañana trae la cancha a sacarme. No. Peor que me la enojaron porque la pusieron ahí en la entrada de la Antigua. Dios guarde. Ministros asediados por políticos. Este púlpito es sagrado, hermano. Este púlpito no se puede subir cualquier persona, hermano. Imagínese un cuate aquí con dos guardaespaldas aquí. Gracias, pastor. Lo vamos a bendecir cuando lleguemos ahí, ¿eh, hermano? Y pues ni se acuerdan de uno, hermano. ¿Y usted quién es? Y ahí con los guardaespaldas diciendo, no, este púlpito no, hermano. Aquí es para predicar la palabra de Dios. Aquí es para decir que Dios te ama y que Dios te protege y te cubre. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte? El reino de los cielos es igual que tomar el reino ya. Lo primero se establece en los corazones para que Él reine. Las metas son espirituales y no terrenales, lo que le estaba diciendo. Y en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire lo que le acaba, todo lo que le estoy hablando. Ahí está puesto. Metas son espirituales, no terrenales. Para que Él reine en nuestros corazones. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La justicia de Dios. ¿Qué tenemos que buscar? La justicia de Dios. Y paz y gozo. Qué rico, hermano, tener paz en nuestra vida. Qué rico es ser gozoso. Dile al que tiene la par, ¿tienes gozo en tu corazón? ¿Eres gozoso en todo tiempo?
¿O eres amargadito? Porque si no, tenemos que instalar el reino de Dios en tu vida. Dios ha venido a hacer al hombre feliz. El hombre no es feliz porque él no quiere. No, yo no quiero, hermano. A mí me gusta estar en problemas, hermano. Y yo, entonces, ¿qué podemos hacer? Pero el que deja que el reino de Dios esté en su corazón, esa persona va a ser feliz. Yo vengo declarando que esta iglesia va a ser feliz. Y que toda la paz o el gozo que te hayan querido robar, regresa a tu vida. Porque nadie tiene derecho a quitarte el gozo. Ni nadie tiene derecho a quitarte tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el hombre la da, sino que Dios te da una paz sobrenatural, que aunque tengas un problema grave, tú sigues con tu paz, porque sabes que Él no te va a dejar, porque Dios es real. Pero no el Real Madrid, va, porque así dicen, va. Es que Dios es real, pero también el diablo es real, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado. Lucas 12:32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Pero no es lo mismo el reino de Dios que nuestro propio reino. Entonces la gente lo que quiere es venir a instalar su propio reino y mandar ellos. Y el que manda es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el reino de Dios? ¿Amén? El hombre que quiere gobernar no tiene frutos como la zarza. Ah, esto es bien serio, oigamos. Una vez los árboles fueron a ungir a un rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió: he aquí de dejar mi aceite, mi unción, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Será que lo que me ha mandado Dios a ungir, a bendecir, lo voy a cambiar por las cosas de este mundo? Hermano amado, no pierda lo que Dios te ha dado. No pierda lo que Dios va a hacer. Porque el Señor va a hacer cosas tremendas en ti y vas a ser un testimonio verdadero donde quiera que vayas. Mas el olivo le respondió, sí, ya le dije, ¿va? Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Miren lo que se puede perder si nosotros dejamos que los hombres gobiernen. Vas a perder tu dulzura, mi buen fruto. Quiere decir que eso lo iban a perder, hermano. Ponte a pensar que tú sin dulzura no eres nada. Y sin frutos, peor. Los que tienen frutos del Espíritu son los que se van a ir con el Señor. Son a los que el Señor se va a comer. Después de los árboles dijeron a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. ¿Qué era lo que iba a perder? Su gozo. Porque tú no te vas a meter a donde no te han llamado. Amén. Entonces a la gente la van a querer absorber, pero tú no te vas a dejar ni que te quiten tu dulzura,
ni que te quiten tu unción, ni tu aceite, ni que te quiten el gozo, que es la vida verdadera, hermano. ¿Cómo se llama esta iglesia? Oh, entonces, hermano, usted está en buen lugar, porque aquí el gozo es lo que se va a manifestar. Usted no pierda eso. Por eso el Señor lo ha instalado en este lugar, para que usted tenga vino, para que usted esté alegre, para que usted esté contento, hermano. Aleluya. Amén. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Mire qué tremendo, hermano. Una zarza cubriendo, un chiribisco. ¿Qué sombra puede dar un chiribisco? Por eso debemos de darle gracias a Dios en el movimiento que estamos, que nos cubre a través de Dios, hermano. Pasemos a otro. La doctrina de la prosperidad. ¿Cuántos no quisieran tener ese carro, hermano? Pero imagínense, lo lleva al mercado, ya se lo rayaron, se le fue el gusto, hermano. En primer lugar, ese gran carro creo que ni entra así en la entrada, ¿va?, del mercado. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Pero la doctrina de la prosperidad es que si no tienes dinero eres gacho. La doctrina de la prosperidad es aquella que te dicen: dame tu Timex y yo te voy a dar un Rolex. Dame tu casa y te voy a dar un edificio. Hermano, Dios no trabaja así. Si Dios quiere bendecirlo a usted, y usted no tiene pero ni dónde caer muerto, Dios pone a gente a bendecirlo. Y cuando usted siente, está bien bendecido, hermano. ¿Cuántos tal vez ni casa tenía y viene una persona y le regala una casa, hermano? ¿Cuántas personas tal vez estaban anhelando un carrito y le dices: el Señor me tocó mi corazón, aquí están las llaves de este carro? Yo he visto eso. Mi Dios trabaja muy diferente a como piensa la gente. Entonces el ministerio de la prosperidad te esfuerza, esforzada la cosa, a que te, y si no lo logras, te fregaste, hermano. Mira esa chava con ese dineral. Ay, hermano, ¿no será que no me tira uno, aunque sea? Es que usted no se ha dado cuenta que usted tiene al Dios verdadero y que Él lo va a prosperar a usted en todos sus caminos. Tal vez no lo va a hacer millonario ni va a tener ese carro, pero yo le bendigo, hermano, y yo sé que el Señor lo va a prosperar. Y así como es prosperada su alma, así va a recibir usted hoy, hermano, y va a ser bendecido. Pero trabajemos, tiene que trabajar en su alma, prospere su alma y va a ver que Dios le va a dar todo lo que necesita. Amén. Mateo 6:33. Lo que vosotros en primer lugar debéis hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de todo? Ah, entonces, ¿será que hemos buscado el reino como debe ser? ¿O lo hemos buscado a nuestra manera y por eso no recibimos nada, hermano? ¿Cuánto habrá recibido usted si buscara a Dios como debe ser? Si usted se derramara, si usted le buscara, si usted le clamara, hermano, otra cosa sería. De modo que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus preocupaciones. Bástanle a cada día sus propios problemas. Te defiéndase hoy. Órele al Señor hoy, porque dice que cada mañana serán nuevas sus misericordias, sus bendiciones. Quiere decir que este día no ha terminado y yo lo voy a bendecir a usted.
y lo voy a desatar para que el Señor le dé las cosas espirituales y también le dé las cosas materiales sin caer en el ministerio de la prosperidad. Porque eso de la prosperidad es que empiece usted a codiciar, que empiece a tenerle amor al dinero. Mateo 6:33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. ¿Será mucho, hermano? Que hagan lo que Él dice. Todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. ¡Aleluya! ¿Cuántos se alegran? Ese es el Dios que yo conozco, que te da lo que necesitas a tiempo. Hermano, qué lindo es eso. Tener un Dios que nos prospera y que a su tiempo, que no te hace daño las cosas, te las da. No, no lo creo, hermano. Yo le he creído a Dios y Dios me ha prosperado y Dios me ha bendecido. Y esa prosperidad yo se la vengo a usted a impartir para que usted reciba. Hermano, porque yo le doy de gracia lo que he recibido de gracia. No puedo darle lo que no tengo. Pero el Señor me ha prosperado. Y entonces yo le pongo fe a eso. Yo le pongo fe a lo que usted me va a creer hoy. Y entonces el Señor va a cambiar el rumbo de su vida, hermano. Porque para eso ha puesto ministros que impartan de la bendición que Él le ha dado a uno. Esta no es una iglesia pobre, es una iglesia prosperada, hermano. Prosperada en todo. Así que usted prepárese. Aquí era de tierra hasta allá. Y había una montañita así para abajo. Y mira ahora todo lo que se ha hecho. Ya no cabemos, eso es cierto. Pero este año Dios va a hacer algo. ¿Cuántos quieren meterse con Dios? Usted va a ver con sus ojos lo que Dios va a hacer en este lugar. Yo lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús, porque sé que cosas grandes va a hacer mi Dios. ¿Qué es lo que los requisitos? Nos portemos bien. ¿Cuál es el requisito? Que te metas con Dios. ¿Cuál es el requisito? Que fluyas en el Espíritu. Ahí vas a ver si no te das las cosas que necesitas. Todo lo demás Él se los dará a su tiempo. Amén. Tercera de Juan 1:1 dice: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo. Oiga lo que está diciendo. ¿Que sea prosperado en qué? En todo. Entonces, Dios, ¿qué es lo que quiere que seas prosperado tú? En todo. Así como prospera tu alma. Entonces, hermano, para poder prosperar en todo, en lo espiritual y material, hay que hacer prosperar al alma. Entonces, cuando uno mira el alma en los hermanos, toda tocha, por eso es que no prosperan. Toda hecha lata, pues. Hermano, ¿y cómo estás? Ay, pues yo, hermano, dice que con unos problemas y no sale de eso, hermano, trabado en eso. Entonces, lo que hay que hacer es prosperar el alma, sanar el alma, bendecir el alma. Y que tengas buena salud. ¡Aleluya! Pero hermano, a veces dice el Señor Jesucristo que Él vino a sanar todo achaque. Ahí andamos. Ay, hermano, que mire cómo estoy, hermano. Ay, espere un momentito. Alaga. Lo que Dios ha venido hoy a ministrarte es una buena salud. Y si la tienes, cuídela. Es un tesoro estar sano. Hermano, ¿y qué hago yo? Pues hoy el Señor te va a sanar. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo cree, hermano? ¿Que se vayan todas las dolencias? ¿Que lo dejen el Señor como de 25 años? ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren eso? Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad.
Esto es de cómo andas en la verdad. ¿Qué le va a hacer falta a alguien así, hermano? Dígame, ¿le va a hacer falta? Óigame, ¿le va a hacer falta algo? Como hay una falsa prosperidad, hay una verdadera prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar como iglesia? La verdadera prosperidad de Dios para nuestras vidas. Amén. Filipenses 4:11. Ya voy a terminar, que ya me volé una hora. Me faltan 3 minutos. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave? Que te quedes siempre pobre. Que aprendas para que si ya viviste en pobreza, te pasen a la prosperidad. Pero hay gente que se acostumbró a la pobreza, hermano. Y eso tampoco es bueno. Porque ahí dice que aprendí cuando estaba pobre, pero también cuando estaba prosperado. Porque las dos cosas son prueba. Cuando tienes necesidad económica, ¿quién te saca de aquí a levantar las manos? Pero cuando tienes prosperidad económica, ¡ay, no voy! Me voy al puerto, dicen algunos. Entonces, las dos cosas. Pablo dijo, yo aprendí a ser pobre, pero también aprendí cuando tenía prosperidad. ¿Por qué será que Dios a veces no prospera a la gente económicamente? Porque no sabría qué hacer con tanto dinero. Entonces mejor el Señor lo tiene con bajo perfil. Pero cuando tú aprendas, te van a prosperar. ¿Aló? Yo anduve mucho tiempo, cuando no era cristiano, en prosperidad. Mi papá ganaba dineral, usted no se imagina, hermano, ganaba mucho dinero. Y entonces, todo era fácil para mí. Todo me lo compraban. 16 años ya tenía un carro nuevo. Ni los que tenían dinero a veces no tenían carro. Yo ya tenía ahí en la entrada del colegio mi carrito nuevo. Entonces era muy fácil. ¿Te quiso el Señor? Me empobreció. De tal manera, hermano. 2 veces pasé así, escasez así, gruesa, hermano. Cuando perdí todo. Y que cuando vine a tiempo completo a la iglesia. Ahora me mira así, pero usted no sabe cuándo yo vine, hermano. Y ahí está la Lolita, te sigo. ¿Dónde está la Lolita? No vino. Está en disciplina, dígale. Pero aquí está su hija, que me va a dar fe. Me va a dar fe de lo que digo. Ella me compraba, hermano, con otra hermana, ropa en la paca, ahí en la paquita del barrio, ahí me compraban, hermano. Y los trajes, hermano, como yo tenía cuerpo de pobre, todo me quedaba. Unos me quedaban así y otros que no eran traslapados me quedaban traslapados, hermano. Y a veces el saco así, mire, hermano. Y hubo un tiempo, hermano, que carne. Vegetariano me había vuelto, hermano. Envueltos en huevo, garros y... Por eso, hermano, Rodrigo, ¿dónde está? O tampoco se fue con la Lolita. Ah, no, ahí está. Yo por eso quiero mucho a Rodrigo, porque Rodrigo tuvo que pasar eso del tiempo vegetariano, hermano. Y pasamos como un año. Vení, mijo. Pero sin bolsa, por favor, se nota. Tan lindo cuidándole la bolsa a la esposa, está bien. ¿Te acordás que hubo un tiempo que solo verduritas, va, mijo? Yo por eso amo a este mijo, porque fue el que pasó lo duro, hermano. Y nunca dijo, a la papa, ¿y por qué no me tiras mi pedazo de lomo ahí? Dijo, vaya bien que se acuerda, ¿ya vio? Sí, mi tío que había venido a Estados Unidos, él feliz, hermano.
Porque fíjese, no solo estábamos bien, lo que me cae es mi tío, que no le entregaban su casa y se fue a vivir ahí conmigo. Y él feliz con los envueltos en huevo. Va, no te sirvas tanto, si no. Pero fueron, gracias, amigo, pero fueron épocas que me enseñaron, hermano, a aprender en la pobreza y en la riqueza. La iglesia no tenía la capacidad de mantenerme. Y ahí fue creciendo. Porque fui obediente a la palabra de Dios. Porque un profeta, yo vendía pasteles, hermano, porque también en la visita médica se me habían cerrado las puertas. Y entonces le dije a mi hermano, pues algo tengo que hacer para sostener aquí, porque los gastos eran bien altos, que ganaba bien en la visita. Y entonces empecé a hacer los pasteles, hermano. Y le pedí permiso al apóstol y ahí en la cafetería, hermano, ponía mi carretilla de pasteles y cada vez, vos, llévate un pastel que no sé qué. Y hermano, pero ya cuando empecé aquí, ¿a qué horas vendía los pasteles? Y entonces empecé a vender, en vez de 50, 20, ya no salía. Y vendía 15 y me quedaba con 5. Y a los hermanitos que iban saliendo en la noche, hermano, que le vendía yo su pastelito y me lo paga después. A ver, o el siguiente. Y cada quien salía con su pastelito, pues hay que los probar. ¿Quién probó los pastelitos que están aquí? Ahí está la hermana, ¿eh? Pues está gordita, ¿eh? Porque es broma, hermano. ¿Alguien más? No, pero aquí de los viejitos, ¿quién es? Ah, la hermana, también. El hermano Chepito, pues también cachetón, el hermano Chepito, miren. ¿Sí? Ja, dígale a mi esposa que haga uno, la mata, ya no. No, hermano. Era un trabajal, hermano. Yo iba de predicar y a echarle mantequilla a los moldes y a. Y aquella todo el día horneando. Yo cuando llegaba a los vidrios, el sudor de los vidrios, hermano. Porque en la casa, ¿ah? Porque ¿de dónde para dónde? Y antes en la estufa. Hasta después compramos ya un horno. Ya con el horno sí, más fácil, ¿va? Yo me sentaba y ¿a qué hora van a salir? Espérate, hombre, ahorita te voy a dar cuatro. A la gran. Así, hermano, de cuatro en cuatro, no sé. Entonces, aprendimos. Aprendimos. La prosperidad no es tener dinero. La prosperidad es que tu alma esté prosperada. Tengas o no tenga, eres feliz. Claro que no te estoy diciendo que te conformes, porque eso no es de Dios. El conformismo no es de Dios. No, de plano yo siempre voy a ser pobre. Pobrecito tú. Porque si prosperas tu alma, entonces Dios te va a dar otras cosas, hermano. Imagínense que yo me hubiera quedado todo roto y los zapatos que me ladran, va, porque hacen así, hermano. ¿Cómo haría? Con un hoyo aquí, pero no de moda, sino que un hoyo de que ya. Y el saco, así todo. Hermano, Dios quiere prosperarlo. ¿Le creería a usted? Hermano, y que se queda, y de repente las placas. Y no, hermano. Perdón, hermano, me agarró un calambre porque le entra el aire aquí. Ay, pero ¿qué me va a creer usted en la prosperidad, hermano? Ahora, si usted viene y empieza a desarrollarse, empieza a limpiarse, empieza a cambiar, el Señor va a romper. Si tiene espíritu de pobreza, se van a ir. Si tiene espíritu de escasez, se van a ir. Porque el Señor va a romper todo ancestro. Si a usted lo maldijeron, yo lo bendigo. Si a usted le dijeron que no iba a avanzar, yo le digo que sí. Yo le digo que usted va a ser prosperado en todo lo que haga, espiritual y materialmente. Dios lo va a bendecir. Una prosperidad que viene para esta iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer tu vida. Vienen tiempos mejores para ti. Amén.
En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Falsa prosperidad, riqueza, lo material, posición social, poder, éxito empresarial, vehículo último modelo, vestido a la última, un vestido Versace, Christian Dior. Si te lo puedes comprar, ya estás en esa altura, pues. Si no vas a la PAC y buscas una tulacosa, así toda chilera, así. No que esté el lagarto así, sino que esté bien. Pero no te compliques, por favor. Verdadera prosperidad. La palabra hebrea Yeshua quiere decir prosperidad. Quiere decir salvación. Quiere decir salvador. Quiere decir la verdadera prosperidad es Jesús. Y la palabra koshaura quiere decir prosperidad, pero también quiere decir libertad. Entonces una persona próspera es aquella que está libre. Y no es aquella que se metió, hermano, a comprar 6 vestidos y no puede pagar ni medio. Modelando. Ey, señora, quítese ese vestido, páguemelo. Adentro de la iglesia, hermano, qué feo sería, ¿verdad? Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Entonces, mi hermano, los que no tienen prosperidad están cautivos todavía, hay que sacarlos de ahí. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Quita la rebeldía que hay en tu corazón y vas a ver cómo vas a prosperar. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya me pasé, hermano. Prosperidad de Dios, libertad. Prosperidad falsa, esclavitud. 1 Timoteo 6:9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, sí, hermano, pero calma los nervios, hermano. Por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Shalom quiere decir paz, salud, bienestar, prosperidad. Shalom para su vida, hermano. No shalom, sino shalom, hermano. Como aquel que le, ¿verdad? Aquel que le dijeron: mamá, me dijeron cabezón en el colegio. No tengas pena, mijo, no les digas nada. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Chacal, prosperidad, inteligencia, hermano, pidámosle a Dios. Si no tiene, si somos meros de, pidámosle inteligencia a Dios, entendimiento, sabiduría. Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Quiere inteligencia? Ahí está. Y la última, gracias a Dios, va a decir alguno, ¿verdad? Verdadera prosperidad nos acerca a Dios. La falsa prosperidad te aleja de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y que Dios nos ayude con la verdadera palabra que te prospera. Que la verdadera palabra te levante y te restaure y te edifique. Póngate de pie, voy a orar por ti. Aleluya. Padre, yo vengo orando
por estos hijos espirituales, para que tú los bendigas. Yo te pido, Señor, y quiero que pasen, hermano, los que están pasando por cosas económicas, por los que no han salido de los hoyos, porque hoy el Señor te va a sacar con este entendimiento. Ven a entregarles tus pobrezas, porque hoy vengo declarando que hasta hoy el Señor bendice esta iglesia, bendice a los que me están oyendo, porque hoy el Señor ha venido a destruir todo espíritu de escasez y de pobreza. El Señor va a prosperar tu alma, pero hoy te vas a comprometer con Dios a que también tú vas a poner de tu parte. Padre, por favor, ellos han sido valientes en pasar, y tú los vas a prosperar, porque también esta iglesia será prosperada a través de lo que ellos hagan. Yo te suplico, Señor, que toda cadena, que todo ancestro, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompe. Hoy se rompe todo ancestro que tal vez entregaron familias enteras para que no fueran prosperados en lo material. En el nombre de Jesús se rompe. Yo te vengo bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda pobreza. Toda pobreza, toda escasez de tu alma. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Destruyo toda pobreza de tu corazón, para que venga la prosperidad espiritual y material. En el nombre poderoso de Jesús, esta iglesia es bendecida. Esta iglesia es transformada. Esta iglesia es de Dios, porque Dios te va a bendecir, te va a transformar. En el nombre poderoso de Jesús, ahora recibe lo que es tuyo. No lo sueltes. Bendigo tu casa, bendigo a tu familia, bendigo las cosas materiales que tienes, bendigo tus negocios, bendigo tus rentas, bendigo tus trabajos, y Dios te va a proveer otro trabajo. Si tú ya sientes que ya no es el tiempo, Dios te va a abrir las oportunidades en otro lado. Recíbalas y no tengas miedo, porque el Dios de la gloria está aquí para proveerte en todo lo que necesitas. Dios te prospera. Ya no más pobreza. Ya pasaste la prueba. Ven pos de lo que es tuyo, y Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Gracias, Señor. Venimos sellando esta ministración, porque Dios levantará a sus hijos. Y sanidad. Todos aquellos que estaban enfermos, ahora reciban la sanidad de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, haz tú lo tuyo, ponle fe, y Él te sanará en el nombre de Jesús. Que ya no soy más esclavo. Oh, recibe. Tú eres hijo de Dios. Yo soy. Tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Por ti vino el Señor. Que ya no soy. Te viene a prosperar. Te viene a prosperar. Te viene a prosperar. Te viene a prosperar. Yo soy hijo. Gracias, Señor. De Dios. Gracias, que Señor. Yo no soy más esclavo del temor. Oh, sí, Señor. Levanta yo tus manos al cielo, hijo, y recibe la bendición de Dios. Ahora. Y ya no soy más esclavo del temor. Yo soy. Oh, sí, Señor. De Dios. Gracias. Y ya no. Cúbrenos. Guárdanos. Haznos invisible delante del enemigo. Yo. Porque dice la palabra que si te han atacado ferozmente, no es de mi parte, dice el Señor. Así que hoy reprendemos
y declaramos victoria a tu vida. Y si has estado sufriendo, dile al Señor que ya no, porque has entendido y vas a ser prosperado en todos tus caminos, así como prospera tu alma. Hoy al pasar aquí, ya empezaste a prosperar tu alma. Hay un cambio, hay una transformación que Dios ha venido a hacer a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y nos vemos el martes, primero Dios. Yo soy hijo.